Hola, brocheros, ¿cómo están? Y vengo a decirles que la verdadera felicidad no está en las cosas que logramos. La verdadera felicidad no está en que si ya te graduaste, ya lograste la carrera que querías, ya encontraste la persona de tu vida, que si ya vamos a tener hijos, que si ya compraste la casa que querías, que si ya vas a tener el carro que tanto quieres. Encontrar el hombre o la mujer de tus sueños. Es que siempre nos enfocamos en lo externo y nos olvidamos de mirar hacia adentro. Y sí, claro que logramos metas, pero con ellas no viene la felicidad. Por eso es que siempre nos sentimos incompletos y siempre queremos más. Y envidiamos muchas veces lo que tienen los demás porque los vemos muy felices. Pero muchas de estas personas simplemente fingen una felicidad efímera porque quieren evitar que hablen de ellos. Porque cuando hablan de ellos le dan directamente ahí en su orgullo. Y esto es lo que ellos quieren evitar. Pero si tú estás en plenitud, si tú estás agradecido de lo que tú eres, el que las demás personas hablen de ti no te tiene por qué afectar. Porque estás enamorado de lo que quieres para tu vida y de lo que tú eres. Y no te enfocas en hacer las cosas dependiendo de lo que los demás quieren para ti, para tu vida. En esos días difíciles que no quieras saber de nada ni de nadie, en esos días que te das cuenta de que nada te hace feliz por más cosas que tú hagas, ahí es que debes más aferrarte a la oración. Orar. Él sabrá cómo ayudarte. Él diseñó tu vida y tu propósito. Te conoce mejor que a nadie y Él sabrá cómo ayudarte. Déjalo entrar. No temas. Dale una oportunidad a Dios. Permítele guiarte. Encontrarás el verdadero sentido de tu vida, el verdadero propósito, lo que vienes tú a hacer aquí. Permítele entrar. No te arrepentirás. Espero que realmente encuentres la verdadera felicidad. Besos.